Buenos días, llegamos a Nueva York y vamos a estar aquí un día porque mañana, hoy mismo nos vamos, ¿verdad? Para Atlantic City, que queríamos hacer cosas diferentes acá. Y entonces aquí en Innovation Bayona te voy a estar enseñando lo que vamos a hacer aquí en Nueva York hoy para que cuando vengas acá tomes notas y vengas a estos lugares. Así que suscríbete a Innovation Bayona aquí abajo. Vas a ver que dice subscribe en rojo y ven conmigo. Buenos días. Bueno, aquí estamos de camino de New Jersey a Nueva York. Cogimos este puente que pagamos $16 de peaje para que creas. Así que bienvenidos a este vlog de Nueva York. Va a ser cortito el vlog de Nueva York porque vamos a ir a Atlantic City. Miren, miren, miren el. ¿Cómo se llama este peaje? Lincoln. Lincoln Tunnel. Ah, porque es un túnel. Un túnel que conecta New Jersey con Nueva York y cuesta $16. Y entonces íbamos a ir en Uber, pero estaba caro también, así que decidimos entonces dejarlo, que hay parking. Vamos a ver si conseguimos para este viaje. Mira, ya estamos aquí, mira, ya estamos en Nueva York. Aquí voy a buscar unas divas ahora mismo, que alquilamos este carro y unas divas alquilaron el Uber, y vamos a ver si las encontramos. Miren para allá, la ciudad de los rascacielos, miren eso. Por ahí viene esa diva. Por ahí viene esa diva. Por ahí viene la otra diva, dándolo todo. El High Line. Un azul por aquí. Están sofocados. Subimos todas esas escaleras. Estoy bien en shape. Ahí está. Se nos sale el alma. Maide, tú dijiste que esas son las antiguas, ¿qué? Esto aquí. Ok, vamos a ver a dónde nos sale aquí. Mira, las antiguas vías del tren. Ahí están, mírela. Por ahí, todo eso son las vías del tren. Miren esos apartamentitos ahí, cuánto costará esos balconcitos. Estamos caminando con Ana y Arturo y Maite por allá. Ahí se ven claritas las antiguas vías del tren. Pero tú llegas a subir, ¿verdad? Hola, estamos aquí en el Vessel, en Hudson Yards. Estoy con esta diva que se llama Ana María, que la sigan en Creation by Ana, a ver si llega a 1 millón de suscriptores. A los mil, a los mil. Si no llego, si no llego yo. Llegamos juntas, llegamos juntas. Miren mi pelo, quiero que sepan que estoy enamorada de mi pelo. Si sí, en Puerto Mira. Rico mi pelo se comportara así. Mira, yo me hice un mechón así también, como Ana. En Puerto Rico yo me hago esto así y la humedad lo que hace es que me hace un ¡puf! Y me dura como 2 horas y ya. Para. Con esta mata de pelo que yo tengo, pero nada. Exacto. Pues fuimos a donde estábamos, Ana. En The Vessel. Pues de Para los que no saben, The Vessel, esta foto que ella le va a poner ahora, tú le vas a poner una foto, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Y eso estaba abierto al público. Y esas rejas que tú veías las podían caminar, pero lo cerraron súper rápido porque las personas estaban utilizándolo como método de suicidio. Así que subían Oh. y se suicidaban. Ay, Y eso Dios obviamente mío. se dañaba el viaje a la familia y a todos los turistas que estaban allí presentes. Creo que Vamos a ver. como 3 veces lo cerraron, ¿verdad? Vamos a ver esto aquí, espérate. No puedo. Vamos a ver esto aquí, espérate. ¿Qué es eso? Una cosa que da vuelta. Gracias.
Salimos de Deep Basin, estamos caminando por The High Line hacia Chelsea y vamos a parar a comer en Chelsea Market y luego nos vamos a dirigir a Little Island. Eso, mira, aquí, que son, Arturo verificó, son como 15 minutos caminando, así que hicimos el cardio de hoy. Sí, pero se pasa rápido porque sí, es tan bonita la ruta. Sí, miren qué bonita. Mira, Maite me dice que este es The Edge, que es el mirador nuevo. Ven allá arriba, están los miradores nuevos. María Teresa de Calcuta con Gandhi, miren qué belleza. Aquí hay como un mirador para que la gente se para aquí como a tomarle fotos. Y hay un cristal. Vamos para el Chelsea Market. Vamos a bajar por aquí. Una de las paradas. Por ahí va Maite. Fua, de lado. Esa es la estrategia. Ahí nos dice que está el Chelsea Market. Chelsea Market open 7 days. Entrando aquí al Chelsea Market. Dicen que hay de todo, tienda. Ahí te dice, Arturo, mira para allá arriba. ¿Qué hay aquí? Ahí está Ana. Bueno, ahora volvemos a subir. Miren eso. Y vamos ahora de camino de nuevo. Pues vamos de camino de nuevo por aquí para Little Island. Oh,
Bueno, vamos para el metro porque vamos para Times Square. Al metro. Estamos comprando las taquillas aquí porque vamos para Times Square. Maite comprando las taquillas del metro. ¿Cuánto sale, Maite? Ah, vale un peso la tarjeta. Ah, mira, ahí lo dice. Ahí va Maite pasando la tarjeta. Arturo, Mariana, y los dejo que me toca a mí. Pero llegamos a Times Square. Manifestación allí. Aquí cerca de Times Square hay un mercado hoy. Maite dice que vino ayer y no estaba. Así que hoy es sábado. Mira todas las tienditas que hay aquí. Justamente en esta calle de Times Square. No sé. Ahí está la tienda de los M&M's. Aquí está. Voy a probar este turmeric and ashwagandha. Bueno, nos dijeron que este mercado está abierto solamente hoy sábado, pero es porque este fin de semana es feriado y parece que por la celebración pues hacen este mercado. Así que no es siempre. Así que estén pendientes, pero está súper chulo. Si pueden venir y está este mercado, miren todas las cosas que tiene. Me acaban de dar una muestra de turmeric, de un té, y les compré unas cosas riquísimas. Bueno, a mi gente, aquí me despido de las calles de Nueva York porque lo que vinimos fue un día, porque queremos ir a Atlantic City, que estamos aquí ya guiando y va, y es 2 horas por la mañana, que no había menos tapón, eran 2 horas, ahora dice que son 2 horas y 20. Así que espero te haya gustado este mini blog de Things to Do en Nueva York. Suscríbete aquí abajo gratis para que veas los contenidos de Innovation by Joanna y veas los de Atlantic City, que es el segundo día. Y sígueme en Instagram para que vean los videitos de las fotos, para que vean las fotos antes de lo que edito los videos. Y nos vemos de Nueva York, New York, New York.
Bye. Bye, New York. Bye.